tierra y... ¡Ay, no! ¡Y está suelto! Amigo Albino. Bueno, aquí lo cuelga, ¿no? Ay, pero aquí lo prende. Ahorita no prende porque es cuando está oscuro. Ve que le tapo acá. Y ahí sí prende. Mira que prende más oscurito. Claro, cuando está oscuro es... Bueno, ¿y este es mejor que su linterna? Sí, señor. ¿Y por qué? Porque es más mejor. ¿Qué usted quiere hacer en la noche con esta luz? ¿Leer o...? No, señor. No. ¿Sí puede cocinar con este en la noche? Yo hago la comida muy temprano. Oh, sí, cuando hay luz. Sí, señor. Ok, bueno. Cuando no hay luz, la misma. ¿Está bien? ¿Buenas? ¡Stop! ¿Está bien? Tranquilo. ¿Ahora sí le explico? Sí. Mira, lo que pasa es que estos bombillitos funcionan, no hay necesidad de ponerles luz eléctrica, sino que se cargan en el día con luz solar. Su merced, por ejemplo, los puede colgar por ahí en cualquier ramita o en algún... sí, por acá. Bueno, siempre y cuando les dé luz, no de bajo el techo. En lo posible que les dé luz solar, ¿sí? ¿Quiere? Toma, amor. Bueno, nena. Está bien. Recíbelo. Perfecto. Y más cerca de su... Ah, perfecto. Y señor, ¿en este momento no tiene luz en su casa o sí? ¿Tiene luz aquí? No, señor. ¿Y qué usted está utilizando en la noche por luz? Velas. ¿Qué utiliza? Así más o menos, pues, velas. ¿Usted está utilizando solo la luz de su celular? Sí, señor. ¿Por luz en la noche? Ajá. ¿Y a veces velas? Sí, señor. ¿Y qué piensa de este bombillo por su casa? Está como buena la idea, sí. Sí. ¿Y piensa que usted puede usarlo? Claro, sí, señor. ¿Así? Sí, señor. Bueno. ¿Quiere tocarla? Muy bien. ¿Y cómo se llama? Isabela. ¿De qué? Hable, mamita. Soy Isabela. ¿Sí? Ah, oh, un nombre bonita.